Sí, sí lo esperábamos. Era uno de los objetivos de este año también. Siete de oro. No 7 de oro, pero esperábamos ganar la competencia. ¿Cómo te sientes ahorita? Satisfecho de, pues, de todo el trabajo de todos los años. Muy contento. El podium que tienes detrás, prácticamente no tienes por qué bajarte de él. ¿Cómo se siente eso? No, pues yo me siento feliz, que significa que todo el trabajo del año ha sido pues muy bueno y pues hay que seguir así y mejor cada vez. Todo es un proceso, entonces es un proceso duro y de mucho trabajo, mucho sacrificio, entonces casi siempre son iguales los años. Pero sí, eso es duro de todo esto. Es un proceso duro y pues qué bueno que me fue muy bien. ¿Qué fue lo más pesado? ¿Qué fue lo más difícil durante todo este año? Lo más difícil, bueno, lo más difícil fue sacar las rutinas, porque, bueno, las rutinas las tenía que hacer de dos códigos, uno de código clase 1 y otro de código clase 3. Entonces eso fue lo más difícil, tener rutinas para clase 3 y para clase 1 que no afectaran, ¿no?, a ninguno de los dos. Entonces eso yo creo que fue lo más difícil. Al mismo tiempo manejas entonces dos categorías. Sí, en el nacional que fue en Hermosillo, manejé también, competí, tuve que competir dos veces. La primera competencia fue de clase 1 y la segunda fue de clase 3. Entonces, ahorita nomás me tocó competir una vez, pero me calificaron con dos códigos. Yo digo que los resultados se dan por todo el trabajo, ¿no? Entonces, si tú te preocupas por los resultados y no te preocupas por ti mismo, entonces no surgen las cosas. Entonces, lo que yo hago es preocuparme por mí mismo, por dar mi mayor esfuerzo y solito van a los resultados. Tu entrenamiento, tu entrenador, ¿qué parte ha tenido en tu vida? Mucho, 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 mucho. Yo creo que es una de las mejores cosas que me ha pasado y pues aquí están los resultados, significa que es uno de los mejores entrenadores de México. ¿Cuál sigue de aquí? Sigue, ahorita vamos a ver si me convocaron para estar dentro de la selección mayor para el centroamericano. Yo creo que voy a ir a la competencia Blackjack en Las Vegas y el Panamericano, que va a ser creo que en Canadá o algo así, y una competencia en Puerto Rico. Tu vida personal cambia. Bueno, pues siempre ha sido igual, o sea, desde chiquito yo manejando la escuela, la gimnasia y pues, tener amigos, pasar tiempo con mis papás desde toda mi vida, entonces no ha cambiado mucho, ha sido así. Igual. Sí, pues también te da orgullo que pues, la gente se fije en ti y pues, te reciba con aplausos, ¿no? Entonces, está bien. De repente se trabaja también para la fama. No, bueno, la fama se da solito, pero más bien se trabaja para el objetivo y el objetivo es llegar a las Olimpiadas y ganar una medalla. Entonces, todo lo demás se va dando de acuerdo pues, a tu trabajo, ¿no? De alguna otra forma te empieza a cambiar eso también la vida. ¿Estás listo para ello? Sí, ya es parte del show también. La tradición ya de la gimnasia en Baja California conlleva también más trabajo, mayor responsabilidad. ¿Se ve diferente a Baja California en una competencia de este nivel? Pues bueno, Baja California siempre ha estado uno dentro de los mejores gimnastas de México, entonces pues claro que sí cambia porque pues van surgiendo, ahorita hay niños chiquitos muy buenos de Baja, entonces pues también da orgullo que atrás de ti vengan otros surgiendo también. O sea, nada es fácil, porque pues todo es un proceso, entonces implica de mucho sacrificio, mucho entrenamiento, muchas cosas, entonces no es fácil. El compaginar escuela y trabajo Sí, es. y tu disciplina, ¿cómo lo llevas? No, no, me está yendo muy bien gracias a la escuela, me está dando mucho apoyo, los profesores. Me están ayudando mucho con las materias. Cada vez que voy a salir de viaje, les digo que pues voy a salir, que me apoyan ahí con las tareas, con los exámenes y me reciben con los brazos abiertos. O sea, la verdad, no recuerdo si mis padres me metieron porque ellos querían o porque yo quería. Lo que pasa es que yo me la pasaba todo el tiempo en el gimnasio. Mi hermana hacía gimnasia y yo me la pasaba jugando todo el tiempo ahí. Entonces, pues decidieron meterme y yo digo que pues ahorita estoy bien aquí. Y yo digo que sí tengo posibilidades de llegar a un nivel alto. ¿Algo más quieres agregar? No, pues saludos a todos allá en Baja California y pues muchas gracias
a mis papás, a Oscar, a mis compañeros de la escuela. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte. Invierno diferente, ¿cómo te sientes hasta el momento? Me siento bien, sano el brazo, que es lo importante, en buenas condiciones, me gusta. ¿Es lo que esperabas hasta este momento? Esperamos que fue un poquito más tranquilo, ¿verdad? Estaba un poquito bateado, un poquito más que años anteriores, pero justo me agarraron un ritmo y en cuanto agarramos el ritmo, yo creo que se van a funcionar. ¿Qué ha pasado este año, Chin? Pues nada, solamente hay días malos y me han tocado de malos más que antes. ¿Más seguido ahora vienen los días malos? No, he tenido que dos que considero malos, ¿no? ¿Cómo fue el verano para ti? Un largo, muy trabajoso, muy difícil. El año pasado ya hablabas de que tenías un contrato, por fin has tenido una estabilidad en Colorado y de repente te cambia todo, te mandan a Triple A y te casi toda la temporada. No, fue un mes y medio nomás, Triple A. Fue un mes y medio en la Liga, un mes y medio en Triple A, pero nos fue bien lo personal, el equipo más, no sé qué problemas traía, no sé qué manera traía conmigo, pero yo me siento bien y ya hay mucha pérdida contra el equipo. ¿Es el verano que esperabas en Grandes Ligas? Pasaba todo el año, quería jugar todo el año, pero no se dio y ni modo, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué pasan estas cosas de repente? Si estabas haciendo bien tu trabajo, te mandan a Triple A y cuando se abre el roster no te dan otra vez la oportunidad. Pues ya eso lo voy a contestar ahí, ya yo hice mi trabajo, hice lo mejor que pude y ya pues decisión de lo que hace, más uno no tiene nada que ver. Uno lo controla en eso, uno no dice cuándo lo baja, cuándo lo sube ni nada, sino que uno más lo que dice nace. ¿Ahora qué viene para ti en el verano? Pues hay buenas propuestas, estamos esperando nomás a finalizar, pero vamos a ver tranquilo, esperando la mejor oportunidad, estamos estudiando cada equipo que nos ofrece el contrato y pues tratar de agarrar la mejor opción. Se habló mucho de si el Clásico Mundial afectó al picheo mexicano o no en sus temporadas de Grandes Ligas. ¿Tú cómo viste esto? No, yo digo que no. A lo mejor realmente fue un mal año para México en el nivel de Grandes Ligas. Hubo buenos como Loaiza, ¿verdad? Que empezó un poquito mal y interesó el camino y fue ganó juegos en juegos de playoff. A Oliver, que se compuso en playoff. O sea, sí, es una mala racha, ¿verdad? Uno desgraciadamente piensa que eso es, ¿verdad? Ojalá que no sea, ¿verdad? O sea, que haya tipo de no racismo, sino de preferencia en contra del mexicano, puesto con lo que pasó de Estados Unidos, cuando ellos tenían las miras del campeonato y desgraciadamente no, para ellos no avanzaron más de la segunda ronda y luego Japón. Y pues, espero que no hagan un tipo de. Que haya sido eso, ¿verdad? Que todo haya sido por trabajo de uno, pero hay casos que desgraciadamente no fue por trabajo de uno, fue por trabajo de la oficina de equipos de allá de Grandes Ligas. Si bien, como dices tú, en el momento que te hablan de tu trabajo y el de repente saber que no te valoran o que no te dan el lugar que te mereces, ¿no te afecta? Te afecta, sí te afecta, claro, a todo el mundo le afecta, ¿verdad? Cuando una persona hace su trabajo lo mejor que puede y lo hace bien, y que por motivos fuera de lo que es el béisbol, o por caprichos de una persona que no te quiere ahí, ¿verdad? O sea, te dañas, claro que decepciona y con la mentalidad de uno también lo
o sea, lo dañan mentalmente también a uno, pero no, vamos para adelante y lo que venga el año que entra, vamos a tratar de aprovechar lo mejor que se pueda. Sin embargo, esa situación, si un equipo no te quiere, no te ocupa, pero te contrata, ¿cómo puede pasar esto? Pues en mi caso, en el Colorado, pues yo firmé con ellos en 2005 y me fue bien en Grandes Ligas con ellos. El año pasado empezamos muy bien, llegamos a ser pitchers del mes de abril, del equipo fue un pitcher del mes de abril. Se nos reconoció, pero dos semanas después, la mentalidad cambió, ¿no? Quién sabe por qué sería, ¿verdad? pero no. ¿Cómo te diré? No sé, la verdad no sé el problema que hay, no me han dicho nada, y ya ha pasado eso, ya no pone ni pides una explicación, nada, porque pues ya no pretendo de ellos, ya no tiene nada que ver ahí, ya es pasado. Ya. ¿Estas cosas no afectan para buscar un equipo después? Sí, porque me subieron para arriba otra vez, me hicieron la grandería de septiembre y los equipos se preguntan que no, a qué motivo fue, y como piensan que es mi brazo, que ya no tengo la misma calidad de picheo que tenía antes, pero estamos aquí para demostrar que no fue nada de eso, que simplemente fue una cosa de problemas que tuvimos ahí de brazo. Hoy ya no es salvamento, usted es líder de la liga, ¿es lo que busca esta temporada? No, busco llegar al final y llegar a campeón en Los Ángeles, no, los salvados no importan tanto para mí como... Claro, que al salvar juegos se necesita ganado para Mexicali, pero más importante para mí es ganar juegos y llegar a la final. ¿Sí? Por lo que se ha visto la temporada, esta temporada a lo mejor tienes muchísimo trabajo en cuanto a estar cerrando partidos. Sí, se nos cargó el trabajo, eran tres series, ya se nos ha cargado mucho trabajo, ¿verdad? pero estamos ahí y Dios está poniendo el brazo y pues en adelante, o sea, venga, vino, si estoy viendo el brazo, pues sigue luchando. ¿Cómo ves el equipo? Muy completo, muy balanceado, es un equipo que yo digo que no somos de mucho nombre, ¿verdad? Pues son los peloteros mexicanos que se han hecho su nombre a esfuerzo y nadie se ha regalado nada, pero como somos hombres, personas que pelean por su equipo, su trabajo y si seguimos así, pues esperan que sean cosas grandes para el equipo. En el clásico, buena actuación, en verano, buena actuación, en invierno estaba hasta el momento, ¿sería un buen 2006 para ti? Sí, sería, puesto que ya con lo que son el clásico, ya para mí es un orgullo haber hecho eso, puesto que pues uno sueña desde chico para hacer la camisa de México para un torneo internacional y nos tocó el torneo internacional más importante de nuestro país, en la historia de nuestro país. Y hicimos algo para ayudar al equipo a sacar adelante un juego que nadie pensaba que íbamos a ganar, tal vez que temporalista iba a ser, ¿verdad? Pero gracias al equipo, a la unión que hubo en ese equipo de México. Y pues yo lo que hice fue más sacar los últimos outs, fueron importantes, pero el trabajo ya estaba hecho, el abridor, el relevo, entonces tuvieron el equipo a una carrera, o sea, fue lo importante para poder yo hacer algo, o sea, que cambió la historia un poco de México en el béisbol, pero estamos orgullosos de eso y el verano pues hicimos un buen trabajo normal, ¿no? Y esperamos ahora finalizarlo con llevar el equipo al playoff y llegar a la final. En el clásico te toca tirarle en el primer juego a Estados Unidos y perder el partido junto con el equipo, sin embargo te toca la revancha días después y dejarlos fuera del camino. Sí, fueron dos juegos muy, muy apretados, ¿verdad? Fueron como 2-0, con el juego del torneo era... A mirar el pichón de Estados Unidos, el pichón era mucho de cerradores de Grandes Ligas, todos desde la tercera hasta la novena, si estamos a los cerradores de Grandes Ligas de Estados Unidos. Y pues ya para el siguiente juego ya el equipo ya estaba más suelto, ya era más relajado, más... siempre hay un poco de tensión, ¿verdad? A un rival así tan fuerte como era Estados Unidos, pero ya después ya con Roger Clemens ya después de ese juego yo creo que se puso, se balanceó, se puso bien y gracias a Dios ganamos el juego. Veniste, llegaste de una forma diferente este invierno, después del verano que pasaste. Una forma diferente en la forma de ver, yo me siento igual, o sea, un poquito más delgado nomás, pero por el trabajo que tuvimos la pretemporada, pero o sea, mentalmente estoy bien, o sea, ni más seguro ni menos seguro, sino nomás normal como todos los años. ¿Algo más quieres agregar, Chile? Ah, pues solo la afición nomás y que nos sigan apoyando. Está usted viendo Solo Deporte. Regresamos con Solo Deporte.
fue una competencia muy dura. Nosotros traíamos a esta categoría niños muy novatos que por primera vez se presentan en una olimpiada, es la categoría más pequeña, pero muy satisfecho, los resultados fueron muy buenos y pues esperemos que en las siguientes categorías sigan los resultados por el mismo camino. ¿Es lo que se esperaba para esta olimpiada nacional? Sí, o sea, está dentro de los parámetros, realmente estaba yo esperando quizá una más de oro, se dieron 3 de oro, 5 de plata, creo que 3 o 4 de bronce, sí, y pues muy satisfechos en realidad, el haber ganado por equipos es muy importante, y pues decirte, del primer lugar al cuarto lugar la diferencia fueron décimas, todos estuvieron dentro de los 54 puntos, y muy orgullosos de que de esos cuatro, nosotros hicimos el 2, 4 y el 5 inclusive. Sí, entonces, pues muy contentos. No, para mí es más importante el logro de equipo, primeramente. ¿Por qué? Porque al ganar como equipo, todos los niños son campeones nacionales. Claro que uno también dentro de la estrategia, pues estás manejando si tienes la posibilidad del individual. Sí, perdimos ahorita el all-around individual, creo que por 2 o 3 décimas. Sí, sin embargo, creo que es muy importante el trabajo de equipo, posteriormente el de individual y también ir cuidando la premiación por aparatos. Al contrario, muchas veces esto te implica que muchos quieren, como decimos nosotros, cortarte la cabeza. Hace 2 semanas tuvimos el campeonato nacional y hicimos el segundo y tercer lugar. 2 semanas después estamos haciendo el segundo y el cuarto. Sin embargo, el que quedó campeón nacional hace 2 semanas quedó en tercer lugar en esta ocasión y el que quedó en cuarto lugar quedó en primer lugar. Eso te puede decir lo cerrado que está la competencia. Fueron los mismos 4 niños los que se subieron otra vez del 1 al 4, ¿sí? Sin embargo, varió un poco en ese respecto. Fue bastante complejo. Son papás nuevos, niños nuevos, pues eso te puede decir. Estamos hablando que como es un deporte de edad temprana, sí, de iniciación temprana, entonces es bastante complejo el que ellos tengan un nivel de estabilidad. ¿Por qué? Pues por su misma edad, son niños, estamos hablando de 8 o 9 años. ¿Qué tan difícil es trabajar con estos niños? No es difícil, o sea, más que nada necesitas tener mucha paciencia, ¿por qué? Porque tienes que irlos moldeando hacia un trabajo que es un trabajo muy duro, definitivamente es un trabajo muy arduo, y pues en este caso Baja California tiene ya una tradición de ser una potencia dentro de la gimnasia y nosotros nos estamos preocupando porque las nuevas generaciones, es un compromiso que se hizo con el director del instituto, pues lleven la misma calidad que estamos teniendo con las categorías mayores. Bueno, definitivamente da tristeza, se siente uno muchas veces decepcionado, pero también uno tiene que entender que esto es así, en esto se gana, se pierde y hay que aprender a levantar el brazo y hay que aprender también a dar la mano al que nos gana. ¿Hacen en una categoría, en una prueba 1, 2, 3? ¿Estaban así como querían? Sí, o sea, realmente nosotros trabajamos muy duro para obtener los mejores resultados en los 6 aparatos, ¿no? En algún aparato por ahí hicimos el 1, 2, 3, nos sentimos muy satisfechos, sin embargo, nos queda mucho trabajo, hay mucho trabajo por delante. Me siento también muy contento que varios de estos niños el próximo año siguen en la misma categoría. Los que ganaron ya pasan de categoría y eso nos da a nosotros una ventaja sobre las otras gentes, ¿no? Pero el chiste es no confiarse y seguir trabajando duro. Ah, no, a nosotros nos queda en la misma categoría los mismos niños, o sea, prácticamente creo que brinca uno nada más. Seguimos nosotros con una potencia. Si ahorita que fue su primer año les fue así, yo espero que el próximo año nos pueda ir todavía mejor. Y aparte traemos niños trabajando. También, por lo menos en Ensenada y en el Baja Dinamo, tenemos a niños también que van a entrar por primer año a esta categoría muy fuertes. ¿Te vas complacido? ¿Se han complacido con el campeonato por equipos? Sí, estamos contentos. Sin embargo, pues tenemos que seguir trabajando muy duro y esperemos que el día de mañana las cosas resulten también bien, traemos un equipo muy nuevo el día de mañana en la clase 5, sin embargo niños con mucho corazón, con mucha entrega.